a Geray se le han realizado unas pruebas médicas, nos han confirmado que se le ha detectado un tumor en uno de sus testículos. Yo he hablado hace un par de horas con él, lo he visto bien, lo he visto fuerte, sereno, sorprendentemente. Bueno, está mostrando una madurez no solo en el campo, sino fuera de él, en una situación pues tan difícil. ¡Geray, estamos contigo! ¡Afición del Athletic te apoya! Sí, ya como he dicho, la verdad que ha sido todo muy fácil, muy sencillo, las cosas no se han complicado y por eso la verdad que estoy muy feliz y muy contento. Sí, la verdad que el primer momento en el que te dan la noticia, la verdad que son momentos duros, pero la verdad que sí que he tenido mucho apoyo, sobre todo de mi familia, mis compañeros, también el mundo del fútbol, toda la gente del Atleti, todo el mundo la verdad que me ha apoyado y se lo agradezco a todos. La verdad que para nada te esperas que tanta gente, tanto apoyo y que te hagan tantas cosas, la verdad. El ánimo que te da es increíble y la verdad que se agradece muchísimo. Me gustaría aprovechar y por parte de los técnicos y de la plantilla mucho ánimo y muchísima fuerza. Confiamos en que va a ir todo fenomenal. Hola Yera, tenemos un mensaje para ti. Que eres un león, un luchador, un gran ejemplo para todos nosotros los deportistas. No, pero sacando el lado positivo de esta enfermedad, creo que le va a venir muy bien de cara al futuro para mentalmente ser mucho mejor jugador y persona. Sabéis que llaman a los jugadores de Atleti los leones, pero Geray se ha convertido en el león por excelencia.
alma de león. Yo de momento lo que tengo en la cabeza es seguir, intentar hacer lo mejor posible. No tengo miedo a nada. Me considero alguien que no me rindo, que lucho hasta que lo consigo y ya está. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién?